Me imagino contenta por lo que pasó en el 2019, pero también mirando con muchas esperanzas este 2020, ¿no? Sí, así es, con muchas ganas, ganas de empezar, ganas de volver al rodaje, con muchas expectativas para este año y de que sea de buen fútbol y buenas cosas para nosotros. Bueno, ¿cuál es tu análisis que te ha quedado de la temporada pasada, más allá del primer campeonato de arrancar con un Platense que quizás no se merecía estar en la situación que terminó, y ahora con un nuevo campeonato y bueno, también con la llamada profesionalización que ha llegado a la Asociación del Fútbol Argentino? Claro, así es. Terminamos con un gusto amargo porque, como te decía hace un ratito, teníamos expectativas, habíamos hecho una muy buena pretemporada, estábamos preparadas para encarar hacia zona campeonato, pero bueno, algunas veces las cosas no salen como esperamos. Después de la mitad de año hemos podido remontar un poco más, poder salir un poco adelante y bueno, ahora a seguir entrenando y preparando esta pretemporada para apuntar hacia lo que viene, porque creo que el fútbol es incierto, así que podemos, todavía creo que podemos seguir en la lucha. Bueno, yo hago por ahí un retroceso, por ahí Ignacio te habla de presente, pero yo quiero hacer un retroceso. Estamos en un lugar donde seguramente habrás pasado por aquí tu infancia, con el mate por intermedio de tu mano. Digo, ¿cómo nace, digo, esta pasión o este amor llamado fútbol para vos, en tu personal? Creo que por allá de los 6 años, mi hermano, que es más grande, él ha sido el que ha iniciado esto que se llama pasión, una vida entera. Aquí en este barrio he empezado a jugar con los amigos de la cuadra, en la calle que en ese tiempo era de tierra, así que uno jugaba por diversión, con amigos. Así que ahí he empezado, justamente en este barrio, así que me debo haber recorrido todo el barrio jugando, todos lados. Y después, ¿quién te llevó a Central Córdoba? ¿Fuiste solo? ¿Te llevó alguien, digo, en aquella oportunidad? Bueno, he tenido la oportunidad de tener a mi amiga Belén, que vive a 3 casas de la mía, y una vez todo empezaba en Caso Harinas. Estábamos jugando un partido entre chicas, que en ese tiempo no era tan común. Y una chica, una jugadora, muy buena jugadora, que se llama Natalia Carranza, nos invita a jugar, nos dice de ser parte de Central, que vayamos a entrenar, que ellos tenían fútbol femenino. Así que ahí empezó todo. Llegamos a Central a probarnos, lo teníamos a Walter Mendoza y ahí empezó todo hace casi 6, no, creo que más, 7, 8 años atrás. Así que ahí empezó lo que se dice hacer de otra Lindo manera. recuerdo, hermoso recuerdo. Hermoso recuerdo de lo que ha sido Central Córdoba. ¿Qué te dejó ese paso por Central Córdoba? Porque tuviste la oportunidad de mirarte, tuviste la oportunidad de salir muchas veces campeona, marcando en esa época quizás una base de un fútbol femenino aquí en Santiago del Estero, porque Central Córdoba, Mitre, jugaron también a nivel regional y también lograron muchas cosas importantes, ¿no? Sí, así es, la verdad que ha sido un paso importante en mi vida. Central me ha enseñado muchísimas cosas. Bueno, he tenido la oportunidad también de salir varias veces campeona con ese equipo. Tener la experiencia de viajar, jugar en Tucumán, en casi todo el norte. Y nada, siempre un grupo hermoso, humano, en lo deportivo también. Y creo que por eso hemos logrado muchísimas cosas, ¿no? Y gracias también a Walter que nos encaminaba para ser buena jugadora, sobre todo profesionales. Tanto eso como más que nada importante. ¿Y ahora en qué cambio, digo, por ahí lo charlabas y por ahí con Ignacio, lo hablabas, en qué cambio, digo, en aquella oportunidad del 2011, ahora en la actualidad, digo, la experiencia seguramente que habrá sumado, es otro nivel, ¿qué se puede decir de este fútbol femenino? Este fútbol femenino ha crecido a pasos agigantados. Para mí ha sido también un poco difícil llegar a Buenos Aires, que es la capital del fútbol, como se dice. Es otro nivel. Las chicas que están ahí tienen otro crecimiento, otra enseñanza desde más chica. Pero bueno, gracias a Dios me he podido asentar en el juego
y hoy más que nada decir que, bueno, mucha experiencia y es lo que me mantiene también. Y nada, es muy lindo, muy lindo. ¿Podemos jugar. Decir que está un poco más maduro, digo, en lo futbolístico ahora? Sí, así es. Así es, uno ya, tanto en lo físico, que tiene que seguir manteniéndose, también juega mucho con la cabeza, se abre mucho mentalmente a tener otro juego y nada, contenta de poder sumar desde ahí. Bueno, hablabas en tu momento de aspiraciones con Platense, y te quiero preguntar sobre este torneo nuevo, sobre esta llegada de por ejemplo, muchos jugadores que estuvieron jugando en el Mundial de Francia 2019, situaciones que van sumando en un fútbol femenino que necesita crecer. Yo creo que desde tu punto de vista también como parte de esto a nivel nacional, necesita también ser protagonista y llegar a lo más alto, ¿no? Creo que a eso apuntan todas, más allá de la situación en la que están jugando cada una, ¿no? Sí, yo creo que este año ha sido fundamental y muy importante para el fútbol femenino porque, bueno, por el tema del Mundial, donde las chicas no, creo que han tenido un buen momento futbolístico, creo que han dejado al país bien parado, porque si bien no, nos faltaba mucho en cuanto a físico, que hay otras potencias mundiales que vienen preparadas desde mucho antes, desde más chicas, y nosotras, como argentinas, que nos falta también más herramientas para poder llegar a competir de esa manera, creo que en sí hemos tenido un muy buen mundial, y entonces eso ha hecho también de que esto crezca a la par de la lucha que veníamos haciendo en el fútbol femenino, así que esto sigue, o sea, no vamos a dar ninguna pausa y vamos a seguir porque es lo que tiene que ser. Bueno, ese crecimiento, esas herramientas, ¿crees que algún día van a llegar a Santiago del Estero para, no sé si potenciar de la misma forma que vos tuviste la oportunidad de jugar en Buenos Aires, pero sí crear una, por lo menos una liga fuerte local y tener participación? Porque bueno, vos en su momento lo dijiste fuera de micrófono, tenemos con qué y tenemos la oportunidad también de ser protagonistas nosotros mismos desde aquí de este fútbol. Yo creo que sí, y espero y quiero tener la esperanza de que sí, de que Santiago puede darle las herramientas a las chicas y poner el ojo en el fútbol femenino, porque hay mucho nivel para competir, pero bueno, hay que formar una base, hay que, vuelvo a repetir, hay que dar las herramientas, un buen lugar, buenas condiciones para que esto crezca, pero sin ninguna duda es que pienso que Santiago, sea el club que se arme, puede llegar a competir en lo más alto. Voy a cambiar un poco los roles, ahora yo soy que te voy a apretar en el medio campo. Si te llaman, si suena ese teléfono, suena ese celular, ¿vuelves a Santiago? Y quién dice, ¿no? Podría ser, la verdad que uno, a quien no le gustaría volver al club de sus amores, en donde también ha sido feliz, donde ha tenido sus comienzos, así que todo puede ser. ¿Qué dice la familia? La familia, gracias a Dios, está muy contenta y también me hace poner contenta a mí, del apoyo que tengo, gracias a Dios, mis viejos, mis hermanos, toda mi familia siempre ha estado apoyándome, que en esto del fútbol femenino ha sido una lucha, como te digo, antes de ser profesional, así que sí, ellos ahí al pie del cañón siempre. ¿Qué te ha dejado River? ¿Qué te ha dejado Independiente? River, River, una muy buena enseñanza. Me he preparado como jugadora, es un club excelente y eso, me ha dejado mucha enseñanza. Independiente me ha dejado un ascenso impresionante, un muy buen torneo, también un técnico muy bueno, así que estoy muy contenta por haber estado en esos dos clubes. Por último, más allá de que hay equipos fuertes, todavía está esas ganas de salir campeón con Platense, digo, por todo lo que te dio, más que nada el club y cómo te has afianzado también en el club. Sí, obviamente, la,
La verdad que siempre están esas ganas, uno en cada entrenamiento no deja de pensar en eso, en que salir a la cancha y dar lo mejor. Creo que es un paso a paso, pero es inevitable no pensar y querer con muchas ganas de salir campeón con Platense. ¿Quién dice?